Hola, amores, gracias por estar con nosotras en este vídeo. Hoy vengo en compañía de una compañera que quiero presentaros para quien aún no la conozca, que es Josena Canal, y os voy a dejar el enlace de su vídeo abajo en la cajita de descripción para que vayas a verla y que la conozcas. ¿Sabes cómo la descubrí yo? Yo descubrí a Josena en sus vídeos de abriendo las revistas, con donde todos los meses ella nos va enseñando lo que las revistas de aquí de España van a llevar, los regalitos que llevan, las muestras que llevan por dentro, y yo empecé así a seguirla y a ver sus vídeos porque es desde luego una mujer adorable. Hoy yo le propuse enseñar los últimos perfumes de Zara que hemos probado, que hemos conocido, que nos han gustado. En otro vídeo os enseñé mis favoritos de Zara, pero estos son los que he ido conociendo posteriormente y que me parecieron muy ricos, deliciosos e interesantes para recomendaros. Y vamos a comenzar ya. Cinco propuestas, aunque seguimos probando perfumes y seleccionando buenos que os iré contando. Vamos a empezar por Zara Oriental. ¿Es este? Zara Oriental, aquí lo tengo. Esta es una presentación con florecitas, aunque luego pues hacen distintas presentaciones, es lo mismo. Zara Oriental, mirad, aquí lo tengo y lo estoy utilizando muchísimo. Es un perfume que es un acaramelado con vainilla y flores. Es realmente delicioso. Resulta un perfume entre esa parte un poquito golosa, que se relaja un poquito gracias a las flores, que funciona muy bien. Es muy agradable, muy delicioso. La gente dice, yo no he probado ese perfume, por lo cual no sé si es exactamente o no, que se parece al perfume de Burberry Bright Gold. No tengo ni idea porque no lo he probado, pero sí que es cierto que puedo decir que es un perfume muy rico, muy apetitoso y que huele a perfume bueno, ¿de acuerdo? Bueno, los que os traigo es porque huelen a buenos perfumes, porque si no, ¿para qué? Os voy a dejar el nombre escrito abajo por si acaso luego no os acordáis o lo pronuncio mal, pero bueno, este era Oriental. Ahora viene Artisan Gold. Aquí está. Estos los voy probando en tamaños de 10 mililitros porque así pues sé si me gustan o no. Artisan Gold. Este es una edición del año 2019. Y bueno, digamos que es un... No es complicado. Es un aroma floral blanco con un toquecito dulce de miel. Mirando en distintas páginas no he encontrado que me digan a qué se parece, pero da igual. Huele fenomenal. Huele a perfume bueno. Es como una composición de flores frescas, muy ricas, muy deliciosas, como flores blancas con néctar, porque la miel en composición con estas flores que son muy fresquitas le dan esa impresión de aroma dulce, pero no es un dulce de caramelo ni de vainilla como otros aromas, sino que es una miel que es como el néctar de las flores. Es muy delicado a la vez que muy bonito, así que chicas, tenéis que apuntaros Artisan Gold, que es sumamente interesante. Tengo ganas de ver si coincido con alguno, con nuestra amiga y compañera, a ver si coincidimos. Yo no le he contado los que yo voy a decir, ¿eh? Ah, y de Artisan Gold no he visto comentarios, por lo menos en Fragantica, de a cuál se parece. De todas formas, si sabéis si este se parece a alguno de ellos, contádmelo. Seguimos. Zara Femme. Os lo he comentado en varios directos o en vídeos porque me parece un perfume muy rico. Muy rico para aquellas personas que les guste la vainilla. Mira que hay perfumes con vainilla y además de marcas de perfumería caritas, ¿no? Pues mira, este Zara Femme, maravilloso si te gusta una vainilla delicada y suave. También lo tengo en pequeño, pero este Zara Femme lo puedes encontrar en estos packs que vienen dos de Zara. Pues así es como yo lo compré en este frasco. Es de 2018, miradlo porque hay por ahí otras versiones. Es este que es completamente blanco. Es una vainilla que viene con bergamota, peonía, sándalo, estas cositas. Pero es una vainilla suave, delicada, deliciosa, muy, muy rica, muy delicada.
Por ahí dicen que se parece a varios perfumes con vainilla, entre ellos el Kenzo Amour. Se podría parecer a muchos perfumes con vainilla en ese sentido porque los hay así delicados. Independientemente te digo, si te gusta la vainilla y te gustan esos aromas sencillos, sí, es sencillo, pero que notas que huele muy bien, es una vainilla bien tratada, pues Zara Femme te va a gustar. Seguimos con el cuarto, Zara Violet. Violet Blossom, aquí está. Este, si lo buscas en este frasco, es igual que este, pero todo en morado oscuro, así como este. Merece mucho la pena descubrirlo. Este Zara, de repente, pues puedes sentir que tiene un olor. Yo le noto una parte nocturna, es potente, es de los Zara que es muy potente. Y este ya es del año 2019 también. Y este viene a ser uno de esos aromas que ya entran dentro de la nueva fábrica que le está preparando los perfumes a Zara. Yo no sé si es eso por lo que me dura un poquito más que otros perfumes de Zara, pero creo que además tiene bastante calidad en cuanto a duración de perfume. No sé si es por esa base de aromas que tiene. Tiene almendra, tiene vainilla, tiene abatonca, magnolia. Y es un perfume que yo le noto un poquito oscuro, ¿eh? Es un poquito oscuro. Hay personas que dicen que este perfume se parece al Armani Code Cashmere, que yo no lo tengo. Y también dicen que se parece a Girl of Now de Elizabeth. Es cuestión de gustos, de probarlo, pero sí que es cierto que os puedo decir que es muy buen perfume. Es verdad que es intenso, que tiene una parte oscura, pero huele fenomenal y sí que merece la pena. Si lo veis por ahí, mínimo que lo probéis. Si veis estos tamaños, estos en España cuestan 3 euros con algo, 3,95 creo. Y son de 10 mililitros y tienes así la opción de probarlos. Y el último, mi quinto perfume. Aunque ya te digo, sigo probando, descubriendo y pronto os preparo otro. Tenemos Zara Deep Garden. Deep Garden, fantástico. De verdad que cuando lo hueles es uno de los que además me gusta a primer olfato. Este lo crearon en 2018, igual que el otro, pues yo tengo una edición con muchas flores, pero es igual. Donde pone Deep Garden es ese perfume. Este perfume nos cuentan que tiene pera, abatonca y tiene ahí, ¿no? Abatonca, pera. Pero también te puedo decir, es un perfume que es también tiene una parte oscura, seguramente tenga cacao, tenga una parte de vainilla. E incluso una parte ligera, muy ligerita de rosa. Es muy apetecible, es muy rico. Con una salida fresca, empieza siendo fresco, pero luego verás que el abatonca y esos aromas un poquito más oscuros, más densos, ¿no? Se van sintiendo. También tiene flor de nardo. En conjunto, este perfume dicen que se parece al Good Girl de Carolina Herrera. Yo creo que es un poquito más suave, tiene menos intensidad, menos cuerpo de lo que es el perfume de Carolina Herrera, pero sí que es cierto que en lo que va pasando, sobre todo el inicio, que es un poquito más fresco, sí es cierto que te puede recordar perfectamente a lo que es el perfume de Carolina Herrera. Inspiración, yo creo que es más inspiración que clon, igual que muchos de los perfumes que hemos visto, son inspiraciones, no vienen a querer ser exactamente copias, pero sí es cierto que dentro de lo que es un perfume que te va a salir económico, Deep Garden tiene muy buena relación con ese aroma de Carolina Herrera y es rico, es muy agradable y te puede sentar muy bien olfativamente, así que ya sabes. Deep Garden va a ser uno de esos aromas que te invito a que descubras. Y ya está, 5 aromas, 5 perfumes que pueden ser sumamente interesantes para que descubras dentro de lo que es el mundo Zara. Vamos a ver, voy a ver si he coincidido con alguno con mi compañera o a ver cuál de ellos ella nos propone que podamos seguir descubriendo aromas y cuáles son los que a ella más les gustan. El vídeo está abajo, no olvides visitarla y mandarle un beso enorme de nuestra parte. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido, te haya servido de algo y que nos cuentes tu opinión sobre estos perfumes. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.